Bienvenidos a esta edición y programación especial de este fin de semana a través de CNC con lo que es la gran fiesta de Colchagua, la fiesta de la vendimia que tiene como escenario nuestra ciudad de Santa Cruz, fiesta de la vendimia 2015, que sin duda se ha convertido en el mejor panorama que tenemos por estos días, no tan solo en Colchagua, sino que en toda nuestra región y por qué no decirlo también en todo nuestro país, ya que la fiesta del vino, la gran fiesta del vino se ha convertido en sin duda un panorama donde los colchagüinos nos sentimos realmente orgullosos. Y para conversar acerca de cómo está todo listo y dispuesto, de los preparativos y también de todo lo que se viene este fin de semana, estoy muy bien acompañada con quien forma parte principal de la organización de este magno evento como es la Fiesta de la Vendimia. Estamos junto a nuestra amiga Consuelo Díaz, que nos ha acompañado en varias oportunidades durante la semana con noticias de prensa. La hemos molestado bastante, Consuelito, porque sin duda que ha sido clave el trabajo que ustedes como Oficina del Turismo y como municipio en general han podido desarrollar. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Y feliz aquí en pleno desarrollo e implementación de la feria, así que con harta pega, harto movimiento, pero feliz de poder entregar este tipo de evento a la comunidad. Bueno, contarle un poco, Consuelo, con respecto a la organización. Esta fiesta de la vendimia es en su mayoría organizada por el municipio, sabemos, en conjunto con las viñas de Colchagua. Comentarle un poco al respecto a la gente que no sabe un poco quiénes están a cargo de encabezar un poco este evento. Claro, estamos asociados con la Asociación Gremial de Viñas de Colchagua, en conjunto con el municipio. Armamos un equipo que podría llamarse la producción de la vendimia, que estamos involucrados distintos departamentos de las distintas áreas del municipio para armar este tremendo evento. Ha sido harto tiempo de trabajo, de reuniones, de coordinación, pero hasta el momento hemos tenido un muy buen resultado. Bueno, ¿cuántas son las viñas que participan en esta ocasión? Son 14 viñas asociadas a este gremio, que van a estar instaladas en la Plaza de Armas. Hoy día, a partir de las 5 de la tarde, ya empiezan a funcionar y a dar nuestras tan esperadas degustaciones aquí en la plaza de sus mejores vinos. Bueno, hay que también comentarle un poco con respecto a la logística, Consuelo. Contémosle un poco a la gente que acá tenemos varios escenarios. Está, por ejemplo, todo lo que es la artesanía, donde estamos ubicados acá en la calle Rafael Casanova. Tenemos también la Plaza de Armas, la calle Claudio Cancino y la calle 21 de Mayo. Exacto, como menciona, armamos varios patios, varios sectores, en donde cada patio se destaca un rubro. En este caso estamos en el de artesanía, en donde se eligió a los mejores artesanos, no tan solo de la región, sino que también llegaron artesanos de distintas partes de Chile. Incluso tenemos un exponente de Rapa Nui. También tenemos el patio de las comidas, que es donde también podemos degustar una gran gama de productos típicos de la zona. Y este año se nos agregó, o ampliamos en verdad, una zona de niños, para que también los niños puedan disfrutar de esta vendimia y tengan un grato agradable mientras los papás puedan pasear un poco, probar lo que están viendo. Este, sin duda, es un panorama familiar, Consuelo, donde ustedes también como organización se han preocupado, tal como tú señalas, desde los más pequeñitos de la casa hasta que nuestros adultos se sientan cómodos, puedan disfrutar de esta fiesta del vino y puedan, por supuesto, empaparse también todos los visitantes de toda la riqueza que tiene y que tenemos acá en Colchagua con lo que es la elaboración del vino. Sí, bueno, y además tenemos este año una sorpresa. Hemos implementado un cuarto escenario que se le denominó el escenario de la cueca, que está ubicado en la Plaza de Juego, en donde durante todo el día van a estar nada más que conjuntos folclóricos reviviendo y cantando nuestra tradición y nuestra música. Además, nuestros adultos mayores en su sede también van a estar exponiendo sus trabajos, sus artesanías y lo que ellos producen durante el año. Bueno, acá lo importante entonces es que la gente se decida en la Plaza de Armas de nuestra ciudad, más que en la Plaza de Armas, en el centro, porque tenemos todo el centro lleno de actividades, tal como señalaba Consuelo, la Plaza de Armas, está todo lo que es el vino, y también hay varios stands, vi por ahí que habían con comida también. Sí, tenemos una gastronomía este año variada, tenemos, bueno, anticucho, tenemos una comida mapuche, tenemos mote con huesillo, tenemos una variedad de empanadas increíble,
choripanes, carnes al palo, etcétera. Tenemos una gama de jugos naturales, acá en la plaza tenemos helados, chocolate, jamones, unas empanadas gourmet que son de pastel, empanadas de pastel de choclo, de pastel de jaiba, de prieta, una variedad muy amplia de gastronomía. Perfecto, aprovechemos entonces las pantallas de CNC, Consuelo, que son todas suyas para que a continuación, y antes de partir ya con los enlaces y viendo un poco lo que son los stands, tanto de gastronomía a esta hora de la tarde ya, como también de artesanía, sea usted misma quien invite como encargada de turismo en la Municipalidad de Santa Cruz a todos nuestros televidentes que están en nuestra sintonía y también a todos quienes nos siguen a través de internet, invítelos a disfrutar de esta fiesta del vino este fin de semana, 6, 7 y 8 en Santa Cruz, la gran fiesta de Colchagua. Bueno, los dejo cordialmente invitados a que vengan a participar, a que degusten nuestros vinos, prueben nuestra gastronomía, puedan visitar nuestra artesanía, que este año también tenemos un país hermano, que es Oaxaca, una ciudad, perdón, hermana, que es Oaxaca, que es una ciudad que firmamos un hermanamiento este año y que este año se trajo como país o ciudad invitada. También quiero aprovechar las cámaras de poder invitar a la gente a trabajar a beber con responsabilidad, con moderación, disfrutemos del producto que nos están ofreciendo sin exceso para evitar cualquier tipo de inconveniente. Tengo que también recalcar, o que la gente también esté informada, que solamente los productos asociados a la vendimia son los que se pueden beber en la vía pública. Solamente el vino que dan de degustación las viñas y las cervezas artesanales que están en el área gastronómica. No, carabineros, si sorprende a alguien con una caja de vino, con una botella de Corona, sin dar publicidad, pero productos que no estén asociados a la feria gastronómica, los va a multar y les va a requisar la mercadería. Solamente las viñas que están dando degustación y la cerveza artesanal son los únicos productos alcohólicos que se pueden beber en el perímetro de vendimia. Perfecto, muchas gracias, Consuelo. No hay de qué. Bueno, y nosotros junto a Consuelo Díaz vamos a seguir con esta programación especial. Recuerde usted, durante todo el fin de semana estaremos mostrando todas las alternativas que tiene la fiesta de la vendimia acá en Santa Cruz. Este sábado estaremos con lo que es la inauguración y por supuesto también cubriendo todo lo que son los stands, gastronomía, artesanía y por supuesto también la gran degustación de vinos. Y hablando de stand y hablando de diferentes módulos que existen, vamos a continuación a ver a José Manuel, quien está en otro punto de esta fiesta de la vendimia. José Manuel se encuentra con nuestros artesanos, me indican, disfrutando con nuestros artesanos, que sin duda son fundamental a la hora de pensar en esta fiesta de la vendimia. Adelante, José Manuel. Buenas tardes, Alejandra, y a toda la gente que está viéndonos a través de la señal de Canal de Noticias Colchagua, Canal 65, de el cable Coltrahue aquí en Santa Cruz, y por supuesto para todo el mundo a través del www.noticiascolchagua.cl. Y claro, como tú lo mencionabas, estamos aquí con una tienda de artesanía y una particularidad. Nosotros ya lo habíamos mencionado anteriormente en algunos reportajes que habíamos hecho. Todos estos productos lo hace la gente de la cárcel. Y por supuesto estamos aquí con algunos de los muchachos. ¿Su nombre? Carlos Urrega. Uno de los artesanos, uno de los artistas que en el taller este hecho en la cárcel de Santa Cruz producen todos estos materiales, estos productos que son verdaderas obras de arte que se producen aquí en Santa Cruz. Cuéntanos un poquito cómo es este tema del taller que se produce ahí dentro de la cárcel de Santa Cruz. Sí, bueno, hay un taller que trabajamos alrededor de 8 internos, en la cual trabajamos arcilla, greda, cerámica gres, cerámica nacional, varios tipos de cerámica, de ahí va un horno, se cuece, se pintan, se hace todo un trabajo, hay unas monitoras que están detrás de nosotros, que igual los van dos veces a la semana a dar las clases, y ahí uno ya puede realizar este tipo de trabajo que ustedes ven. Claro, y que son bastante bonitos y que se pueden adquirir, además, sí, de en este puesto que tenemos en la propia cárcel. Sí, pues en la propia cárcel ahí mismo está el taller, y de lo cual se puede ir a comprar dos días a la semana, día martes en la tarde y el día jueves todo el día. Por supuesto. La particularidad de este taller no es que cualquier persona pueda participar. Ustedes tienen que tener algunos requisitos especiales para poder estar, sí, y participar en este taller que está dentro de la cárcel de Santa Cruz. Sí, pues ahí se va seleccionando las personas por la conducta, y ahí los jefes de allá van seleccionando a cada persona quien participe del taller.
Y cuéntanos, tú extraordinariamente estás ahora fuera sí. De la cárcel. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo lo hacen ahí? Los jefes de la unidad se reúnen y de ahí ellos deciden a quién mandan acá, y uno como jefe del taller de allá, como que quien coordina todo el sistema de lo que es cerámica, el que más sabe, porque yo igual le enseño a los demás internos, me seleccionaron y me hicieron venir hacia acá. ¿Algunos de tus compañeros también van a estar participando en sí, este stand? Estoy con otro interno que está aquí mismo, que anda con cinturones y todo el tema de los cueros. Una fabulosa iniciativa. Aldo Vaccaro nos muestra ahí todas las imágenes de estas verdaderas obras de arte que se producen dentro de la cárcel de Santa Cruz. Y una de las personas, o las personas, que son las que promueven todo este tema, es la señora Irma Green, a quien pasamos a saludar. Muy buenas tardes, señora. Buenas tardes, ¿cómo están? Pero aquí viendo lo bonito que producen todos sus alumnos así, ahí dentro de la cárcel. Así es. Bueno, en realidad aquí pueden ver de todo ahí, y todo hecho por ellos. Claro, y bastante importante es la presencia de ustedes, no solamente de ustedes, la señora Irma. La señora Jimena también, que participan y van constantemente, por lo menos una vez a la semana, dos veces a la semana, a la cárcel a enseñarle a todos estos jóvenes. Nos sirve como levantarnos la autoestima, ellos a nosotros y nosotros a ellos. Nos ha hecho súper bien, la gente no puede creer lo bien que nos ha hecho ir dos veces a la semana a la cárcel a ver los niños. Y son productos que también usted puede encontrar todos los días en el Bazar Mil Raíces, ahí frente al Carabinero. Justamente, frente a Carabineros tienen un depósito que ellos colocan todas sus cosas. Perfecto, así que una excelente alternativa para todos los turistas que están viniendo aquí a la Fiesta de la Vendimia de Colchagua 2015. Por último, una última pasadita, Aldo Vaccaro. ¿Perdón? Ayudemos a la reinserción. Por supuesto. Que se puede. Por supuesto, un ejemplo más tangente que este no existe. La última pasadita, lo que mencionábamos, a ver si nos puede dar algunos precios para que la gente conozca, que nos está viendo y que venga a adquirir estos productos tan bonitos. Por ejemplo, el cenicero que está ahí con pipa, ese vale 10.000 pesos. Los pocillos 4.000, pocillos chicos a 3.000. Hay cinturones desde los 6.000 hasta los 15.000. Los jarros con los juegos están a 20.000 pesos. También tenemos una pileta. Esta pileta está a 170.000 pesos. Son piletas de agua que gira el agua y va cayendo. Las lámparas a 15. La lámpara allá 20, desde los 3.000 hasta los 100.000, 150.000. Perfecto, entonces una alternativa para toda la gente que está viniendo aquí a la Fiesta de la Vendimia de Santa Cruz es venir aquí a la tienda frente a la panificadora Santa Cruz, que es donde está aquí el taller de la cárcel de Santa Cruz, con todos estos productos que son realmente unas obras de arte. Seguimos contigo, Alejandra. Bueno, muchas gracias, José Manuel, por esa nota que sin duda va resaltando lo que es la artesanía en esta gran vendimia, que tenemos hoy en Santa Cruz. Y ya que hablamos de artesanía, José Manuel, y le cuento también a nuestros televidentes, yo estoy contentísima porque voy a saludar a continuación a un gran amigo. Él es Delfín Vidal Cáceres, más conocido como nuestro amigo Delvic, muy conocido acá en la comuna de Santa Cruz, por supuesto, así que lo vamos a aprovechar de saludar, me imagino contento, con muchas expectativas para lo que es esta fiesta de la vendimia. Ningún problema, buenas tardes. Primero que nada, bueno, estamos contentos porque ya estamos empezando el tema del fin de semana que muchos santacruzanos y también turistas esperan acá en nuestra comuna, que es la fiesta de la vendimia. Bueno, ¿qué está pasando hoy día en la fiesta de la vendimia? Como día viernes, estamos terminando de instalarlos y para ofrecerles nuestros productos de la zona de Colchagua a toda la gente que va a concurrir este fin de semana acá a nuestra ciudad. Bueno, si hay un hombre santacruzano que yo creo que recorre muchas ferias, visita también muchas comunas, no tan solo de la región, sino que del país en general, eres tú, así que por lo tanto me imagino que preparado con productos también que van a llamar la atención de turistas y también de nuestra gente Colchagua. Exactamente, tenemos, me entiende, como primicia, también tenemos los delantales parrilleros. ¿Delantales parrilleros? Sí, que han hecho un éxito este año en varias ferias, como hacer en Chile, en varias partes del país. ¿Y cuál es, la novedad y la gracia que tiene? Mire. Este delantal, me entiende, que lo ocupen, permiso. Este delantal es para cubrirse cuando usted está haciendo la parrilla en su casa,
está haciendo la parrilla y que se cubre, que no se le vaya. Se ve muy elegante además. Exactamente, y ahí todos los mendientes también tenemos con piel y tenemos mendientes de cuero que es para no quemarse y qué sé yo, para hacer la cosa un poco más armoniosa con cuanto a la parrilla, un cumpleaños, qué sé yo, la comida de casa. Oiga, y bueno, y podemos ir dando, por ejemplo, algunas otras alternativas. Veo que también, bueno, como siempre, el tema de las billeteras, preciosas. ¿Podemos mostrar algunas? Claro, tenemos las billeteras, que son las billeteras de cuero, que este cuero es muy difícil de reemplazarlo, de imitarlo, que es un cuero especial, que es el cuero inglés, que es un cuero de vaca. Me imagino que la duración de esta es bastante. Es la única billetera que muchas veces le ha costado mucho imitar a nuestros compatriotas, los chinos, que se llevan las cosas esas. Y además tenemos la billetera de cuero crudo también, que es un cuero que nosotros también lo hacemos. Y tenemos la red de talabarteros y artesanos a nivel nacional, que también los proveemos de materiales para que hagan la artesanía. Y bueno, y siempre recorriendo el país para poder promocionar nuestra ciudad, nuestro Colchagua. Años anteriores, ¿cómo ha sido la experiencia de participar? Porque tú has estado en otras oportunidades en la fiesta de la vendimia. ¿Cómo ha sido? La vendimia de Santa Cruz es una de las vendimias más connotadas de la región. En cuanto a las vendimias que yo, fiestas que yo he participado, recién hace 15 días atrás vengo de Punta Arenas, tuvimos una cuestión allá grande que es la de los ganaderos. Y lo que pasa es que hasta allá se escucha mucho el tema de, se habla mucho de el tema de la vendimia de Santa Cruz, y mucha gente viene, inclusive ahora vienen turistas, vienen de Punta Arenas, vienen de Osorno, vienen de todo el país aquí a esta feria, me preguntan mucho. Entonces, por eso muchas veces los santacruzanos tenemos que tratar de atender bien a nuestros turistas, o sea, darles buenos precios, ¿me entiendes? Ver las cosas bien, o sea, que ser bien atendidos, porque así como nosotros los atienden, cuando, al menos yo, en caso personal, voy a otras ciudades, pucha, siempre se sienten como identificados de venir a probar los vinos de Santa Cruz. Oiga, cuénteme, ¿y los precios están al alcance en la mayoría de los bolsillos? Yo creo que sí, acá todos los colegas también están de acuerdo al alcance del bolsillo y también, la calidad de las cosas hay que tener siempre un poco cuidado con eso. Yo creo que acá reúne las condiciones todos los artesanos que se presentan y en cuanto a la gastronomía también. Oiga, vamos a aprovechar de mostrar también los cinturones y ahí me gustaría que nos detuviésemos también algunos instantes porque hay varias alternativas, veo, en cuanto a cinturones. Hay algunos cinturones, un cinturón bien simple, que es un cinturón de cuero crudo, que es un cinturón bien bueno, que es un cuero crudo, no es el cuero crudo que muchas veces el cuero que es cosido, terminado, este es un cinturón sencillo, pero es muy económico y está al alcance del bolsillo, de cualquier persona. Y hay en varias tonalidades, vemos que también hay otros que están ahí. Estos de colores también son muy bonitos, ¿eh? Tanto estos como estos, yo creo que son característicos ahora de nuestra zona. Exactamente. Acá también tenemos, bueno, que hay hartos artesanos también que hacen este acá en la zona. Y depende de todo, es un cuero especial también, este es un cuero crudo. Y también tenemos variedades, pues tenemos los cojines, tenemos todas esas cosas que... Permiso. Estos son los cojines de cuero que mucha gente... ¡Qué precioso! Tenemos también los cojines de cuero de oveja, que vienen en la temporada de invierno para, ¿me entiendes? La gente lo ocupa mucho para protegerse. O sea, este me imagino que es un regalo, pero espectacular. Si vamos a tener gente visitando acá esta gran fiesta de la vendimia, es muy importante que se lleven cosas novedosas, que se lleven por ahí algunos regalitos también para los amigos, para la familia. Claro. Y yo creo que este es un regalo espectacular. Sí, exactamente. Bueno, yo quiero desearle el mayor de los éxitos de este fin de semana, que le vaya muy bien, querido amigo. Usted es un hombre talentosísimo de nuestra zona y, no, que le vaya muy bien, nuestras mejores vibras como canal. Muchas gracias y lo felicito a ustedes como canal, que también difundan un poco la tradición y todo lo que se hace en Santa Cruz. Oiga, vamos a aprovechar de comprometerlo al aire a través de las pantallas, porque tenemos una visita pendiente a su taller, a su local, a acompañarlo también a alguna feria. ¿Se acuerda que quedamos con ese compromiso pendiente para este mes, ya? Sí. Ya vos. Perfecto. Nosotros entonces, muchas gracias, vamos a continuar visitando lo que es esta gran fiesta de la vendimia. Le vamos a pedir a nuestra cámara que nos acompañe, porque estaba revisando y estaba viendo que tenemos muchas, muchas alternativas. Estamos viendo también, y yo me gustaría que nuestra cámara nos mostrara por acá lo que tenemos en cuanto a bellezas para todas nosotras las mujeres, que por lo demás también durante este mes de marzo, porque me dijeron que no solamente un día, sino que era el mes de marzo, el mes de la mujer, tenemos grandes alternativas. Y para ello quiero saludar a mi amiga Martita Arenas, que está ahí, aprovechar de saludarla a través de las pantallas de nuestro canal. Martita, venga para acá, sin temor a la cámara, saludarla.
Agradecer el que esté con nosotros, el que pueda saludar a la gente acá de Santa Cruz a través de CNC, Canal de Noticias Colchagua, y que podamos también mostrar este stand que yo estoy fascinada. De lejos estaba mirando que hay tantas alternativas. Yo creo que estos aros y este trabajo es tradición. Su padre ahí, un fiel representante de este trabajo, un fiel artesano en nuestra zona, siempre nos sorprende con stand para diferentes ferias, y hoy no es la excepción. Este fin de semana no será la excepción, así que cuéntanos un poco con respecto al trabajo que se desarrolla y mostrémosle algunas alternativas también a nuestros televidentes. Bueno, nosotros trabajamos, el taller es de mi papá, es familiar. Trabajamos todo lo que es teatina con plata, peltre, fantasía, y bueno, más que decir, aparte de mi trabajo, invitarlo a todos que vengan estos 3 días a la vendimia y que se acuerden que los precios están baratos, las cosas están lindas, y invitarlos. Bueno, y mostremos algunas alternativas que tenemos, porque veo que también tenemos acá estos colgantes, estos collares, que también están muy bonitos, novedosos. El precio, Martita, aproximado, que por ejemplo tenemos, este lo encuentro preciosísimo. ¿1,000 pesos? ¿Tan solo 1,000 pesos? 1,000 pesos. O sea, estamos fabricando. Perfecto. ¿Y en cuánto aros? Desde 1,000 pesos hasta 2,500 con fantasía, y todo lo que es plata desde 8,000 hasta 29,000. Perfecto, yo me voy a quedar un rato probando acá los aros, que están realmente preciosos. Yo, que soy fanática de los aros y de los aros artesanales, voy a quedarme acá junto a Martita probando algunas alternativas que tenemos. Y quiero invitarlos a continuación, amigos, a ver la siguiente nota, porque hoy por la mañana estuvimos con el mayor Rosales, mayor de Carabineros de Santa Cruz. Estuvimos conversando con él acerca de la seguridad que va a tener esta fiesta de la vendimia por parte de Carabineros. Vamos a ver la siguiente nota y seguimos revisando las alternativas de esta gran fiesta de la vendimia año 2015 aquí en Santa Cruz. Bueno, importante es el trabajo que desarrolla Carabineros de la Segunda Comisaría de Santa Cruz en esta fiesta de la vendimia 2015. Sí, bueno, como es una fiesta tradicional, tradicional se ha transformado que nosotros como Carabineros de Chile estemos presentes en esta tan importante actividad con nuestros recursos humanos y logísticos. Importantísimo también. Resulta de que todo el mensaje respecto a la prevención, respecto de todas las actividades, tanto preventivas como policiales, que vamos a desarrollar en estos 3 días de festividad, lleguen a la gente, y particularmente aquellas que muchas veces la gente por poca preocupación desconoce, ¿cierto? Encontrándose muchas veces con situaciones de congestión vehicular, de desvíos de tránsito, cortes de tránsito que la gente va a desconocer en estos 3 días de festividad. Y principalmente referido a aquello de la comunidad santacruzana, dado que son ellos muchas veces los que conocen nuestro diseño vial, que todos sabemos que no es el apropiado muchas veces como para absorber la cantidad de público y vehículos principalmente que se van a desplazar a nuestra comuna, razón por la cual a contar de las 0 horas del día de ayer nosotros instalamos preliminarmente un servicio nocturno con el objeto de cerrar las calles principales de acá de Santa Cruz, que fue General del Canto y calle Nicolás Palacio, y el día de hoy, ya a partir de las 10 de la mañana, un servicio que se denomina Esqueleto, que es la primera parte o da cuenta de cómo va a ser la fisonomía del servicio policial en su estructura. Hoy, a partir de las 13 horas, que ustedes lo van a ver unos momentos más, va a formar en la totalidad del personal que va a realizar servicios en horarios diferenciados, es decir, de 13 a 19 horas y de 19 horas al término de esta actividad. Dado, ¿por qué diferenciado? Porque no todos sabemos que hay horarios en que se produce una mayor cantidad de concurrencia público, concurrencia de vehículos, y obviamente queremos atender la citada demanda de una manera profesional. Eso es lo que la ciudadanía exige de nosotros, tener un comportamiento profesional adecuado, reacciones profesionales ante los requerimientos de las personas, y obviamente que se produzca en este caso la reacción profesional que tan llamada fue el año pasado respecto de los ebrios que van a presentarse en el sector denominado vendimia. Esta flexibilidad o estas reacciones profesionales que poseen los carabineros están basadas en las instrucciones que nosotros le hemos proporcionado a ellos, está basado en la reglamentación y la legalidad vigente, razón por la cual queremos también hacer ese llamado de que todo el sector denominado vendimia, que está comprendido por las calles Nicolás Palacio por el oriente,
General del Canto, ¿cierto? Por el sur oriente, 21 de mayo por el norte, y calle Claudio Cancino y Rafael Casanova por el poniente hasta Ramón Sanfurgo. No, fuera de esos sectores no se puede consumir alcohol de ninguna especie, ¿cierto? Y en los sectores denominados vendimia, en este perímetro que acabo de nombrar, solamente se podrán consumir los licores que están autorizados por el decreto municipal, que son aquellos que dan cuenta de esta festividad de la vendimia, como también de aquellas cervezas artesanales que son preparadas y vendidas en los stands respectivos. No se va a autorizar ni se va a permitir el consumo de bebidas alcohólicas de otra naturaleza, como son cervezas de marca, ni destilados. Los que van a ser, en este caso, de ser sorprendidos, van a ser notificados y cursar la infracción respectiva al juzgado de policía local. Mayor, ¿qué sucede tanto con las fiestas que se desarrollan en el estadio municipal Joaquín Muñoz García como asimismo en las fiestas de la media luna? Bueno, en las fiestas, tampoco en el estadio está permitido el consumo de bebidas alcohólicas en el interior del estadio, porque es un evento masivo que, si bien es cierto, se realiza con ocasión de la fiesta de la vendimia. Como evento masivo propiamente tal, no cuenta con la autorización para que dentro del estadio se produzca ni el consumo ni la venta de bebida alcohólica, razón por la cual el llamado es que la gente llegue temprano a esa actividad y que no ocurra lo que ocurrió el año pasado, en que las personas se agolparon a ingresar a este evento tardíamente, ingresando muchas veces cuando ya faltaba media hora para que terminara el espectáculo. Razón por la cual el llamado es ese, que la gente llegue oportunamente, ojo con sus hijos. El año pasado una gran cantidad de menores extraviados, razón por la cual también hacemos el llamado a que las personas que se hacen acompañar de menores de edad los vigilen, los custodien de manera, en este caso, de una manera adecuada. Y por otro lado, en la fiesta de la media luna que indicas tú, esa es una fiesta masiva que está autorizado la venta y el consumo de bebida alcohólica, pero en aquella instancia también se va a trabajar y se va a utilizar el mismo criterio, sino que relacionado a la legislación respecto de que se utilizó para el 18 de septiembre, es decir, que pueden ingresar a este local todas aquellas personas que se encuentren en normal estado de temperancia, no personas ebrias, no pueden ingresar menores de edad si no lo hacen acompañados de sus padres. ¿Por qué? Porque los restaurantes diurnos así lo permiten, y todos sabemos que a las discotecas o a los locales nocturnos no pueden ingresar menores de edad porque se expende bebida alcohólica. Aquí se aplica lo denominado de los restaurantes nocturnos, razón por la cual todos aquellos menores de edad que van a hacer ingreso a este tipo de local, que en este caso es la media luna, van a ser acompañados a sus padres, quienes serán responsables del menor si consume bebida alcohólica o bien se embriaga, en este caso. Todas estas medidas, que pueden resultar un poco negativas respecto del comportamiento que pueda tener la gente, van en directo beneficio de la seguridad, ¿cierto? Y obviamente del desenlace que pueden tener estas actividades. Todos sabemos que un accidente de tránsito con un conductor ebrio, un atropellado ebrio, enloda inmediatamente nuestra fiesta de la vendimia, enloda completamente el servicio policial y obviamente distrae recursos no solamente de carabineros, sino que de los servicios de urgencia que nos van a acompañar esta noche, que es de bomberos, ¿cierto? Servicios SAMU, ambulancia, en fin, que van a estar diseñados específicamente para trabajar este día. Bueno, ahí veíamos específicamente al mayor Rosales. Y como puede ver usted, yo ya hice el cambio acá de aritos. Agradecer acá a nuestros amigos que sin duda nos hicieron este hermoso obsequio. Oiga, y ya que estamos hablando de la fiesta de la vendimia, estábamos hablando también, le voy a contar a todos nuestros amigos de las alternativas que tenemos. Y para que nos invite, vamos a pedirle a nuestro concejal que se acerque un poco. Está tímido y es extraño que esté mi concejal Pedro Moreno tímido frente a los medios. ¿Cómo está, concejal? Bien, gracias a Dios. Oiga, muy contento. Llegó justo cuando yo me estaba ahí probando los aritos y recibiendo este hermosísimo regalo. Ah, fue un regalo, pero qué bien, están muy lindos. Y todos los productos y todas las artesanías que están preparando nuestros amigos, tanto de Santa Cruz como de comunas vecinas y de otras partes del país, son brillantes y están a la altura de esta 15ª fiesta de la vendimia. Oiga, conversamos con Consuelo, que es parte de la organización, conversamos también con algunos amigos de la artesanía, de la gastronomía, quienes se están preparando también para los vinos. Están todos con mucho ánimo, con mucha energía, muy expectantes de lo que va a ser esta gran celebración del vino. Bueno, todos estamos muy expectantes, y en virtud de eso, de este crecimiento vertiginoso que ha tenido nuestra fiesta de la vendimia,
con la manito aquí en el corazón, qué sé yo, y con toda franqueza pedirle mil disculpas a todos nuestros usuarios de los colectivos, del transporte de alumnos y a todos aquellos que han vivido más de alguna incomodidad por los preparativos y durante estos días, decirle que la fiesta efectivamente son solamente dos días, es una vez al año y que nos hace sentir muy orgullosos de cómo hemos crecido, así que invitarlos a pasar ese mal rato disfrutando después de una copita, de alguna artesanía, de la entretención y bueno, del gran espectáculo que como municipalidad está dispuesto para celebrar esta nueva versión de nuestra fiesta de la Vendimia. Perfecto, yo voy a despedir a mi concejal dando las gracias por estos minutitos y por supuesto mañana en la inauguración nos estamos viendo y durante todo el fin de semana. Voy a andar con señora, con hija y con suegra. Tengo la gran bendición de tener a mis suegros conmigo. De verdad que no lo esperaba, así que vamos a disfrutarlo como familia esta linda fiesta. Muchas gracias. Un saludo ahí a nuestro concejal. Cariños a toda su familia. Y nosotros vamos a continuar acá con este recorrido por diferentes stands. Y ya que hablamos de cosas interesantes y bonitas, yo tengo acá a mi espalda a otro amigo, quien sin duda trabaja muy bien y tiene una gran experiencia en lo que son las fiestas y las fiestas de la Vendimia. Podemos ver entonces acá todo lo que son los aros y aros de cuero. Desde 1,000 pesos alternativa, vamos a conversar, vamos a esperar que se desocupe ahí Misael Becerra para saludarlo para nuestro canal CNC y para esta programación especial que tenemos a través de nuestro canal con motivo de la fiesta de la Vendimia. Varias alternativas, vamos a aprovechar mientras de ver las alternativas que tenemos, vamos a saludar a nuestro amigo Misael. ¿Cómo está Misael? Otro de nuestros amigos que ha participado de otra fiesta de la Vendimia, pero me imagino que siempre está ese nervio al inicio de un evento como este. Sí, hola, siempre está la ansiedad de saber si va a llegar mucha gente o no. Igual nos preparamos bien para este año y esperando que nos vaya bien. Bueno, ¿qué alternativas tenemos acá? Veo que son alternativas muy novedosas en cuanto a aritos. Sí, tenemos precios populares, no tan solo aros, de los precios populares, desde 1,000 pesos, lo demás son todos cuero, todo fabricado en nuestro taller, todo artesanal, empezamos y terminamos nuestros trabajos no industriales y con muy buen material. Bueno, vemos alternativas también en carteras que son preciosísimas, billeteras, hay muchas alternativas para nosotras las mujeres acá. Muchas alternativas de llaveros, collares, conjuntos, aros de cuero con plata. Y cartera de todo tipo, grandes, chicos, bananos, sí, eso todo. Bueno, Misael, muchas felicitaciones por este hermosísimo stand y por supuesto mucho, mucho éxito para este fin de semana. Muchas gracias, igual a ti. Bueno, y nosotros vamos a continuar acá y le vamos a pedir a José Manuel que nos siga informando y nos siga mostrando otra de las alternativas que tenemos en artesanía acá precisamente en lo que es esta fiesta de la Vendimia. Seguimos recorriendo lo que es artesanía, gastronomía y ya comenzaremos también con todo lo que es la degustación de vinos. Claro, y ahora estamos precisamente con artesanía en madera. Vean todos estos productos realmente muy lindos que hace la señora Patricia Padgett, que estamos por supuesto con ella, que es la artesana y la productora de todos estos bonitos elementos que se están ofreciendo aquí en la fiesta de la Vendimia. Cuénteme algunos precios de la gente que quiera adquirirlo. Bueno, primero decirte que nosotros venimos de Puerto Montt, ¿ya? Trabajamos solamente con la raíz del alerce, tenemos obviamente los permisos de CONAF para trabajar el alerce que esté muerto, igual está protegido. Y puedes encontrar valores en lo que es tapices de 18.000 a 120. Y lámparas tenemos de 40, 50, 60. Y hay otras que son por la forma de la raíz, que tiene mucho más trabajo, 350. Tenemos tablas también para carne, desde 20, 25, 30. Claro que un típico regalo muy útil. Exacto. Que pues, en cualquier casa tiene que haber una tabla para picar. Y son las que tienen aquí, y imagínense, más encima con madera de alerce. Todo raíz de alerce, aquí todas las piezas tienen sobre los 1,000 años. Mira, sobre perfecto. Los 1,000 años, sí. Algo realmente bonito y único. No hay una pieza igual a otra, imposible. Un corte de la raíz ya, el segundo corte viene con una diferencia. Usted me contaba que venía de Puerto Montt. Uh-huh. Cuénteme allá cómo lo hace. Usted tiene su propio taller, está claro. Dentro de la ciudad. Sí, en Puerto Montt, yo en mi casa no tengo tienda. Uh-huh. Trabajamos en nuestra casa, tenemos para limpiar todo lo que es la madera, sí tenemos un taller aparte. Uh-huh.
pero todo el trabajo se hace en casa. ¿Y para poder obtener esta madera? Bueno, nosotros le compramos a gente que tiene plan de manejo, personas que están inscritas en CONAF, que tienen el alert si se pueda trabajar. ¿Y también de la zona? Todo controlado, sí. Perfecto. De la zona, sí. Así que una muy bonita alternativa, también aquí al frente de la panificadora Santa Cruz, con todos estos productos que se pueden ofrecer, que son únicos, como la decía la señora Patricia, que son todos de raíz de alerce. Así que para... ¿Y las lanas, me decía? Una lana, 100% lana de oveja, que son teñidas por unas amigas que se dedican al teñido de lanas de Puerto Montt. Todo trabajo hecho de ella. Así que si quieren un regalo muy especial para poder adquirir aquí en la fiesta de la vendimia, no duden en venir aquí frente a la panificadora en calle Rafael Casanova con la señora Patricia Paget. Ella misma está atendiendo aquí con todas las lámparas y las tablas de picar, que son un excelente regalo y un obsequio, una bonita decoración, por supuesto, también, que no se van a arrepentir. Así que lo esperamos aquí en el local de la señora Patricia, con todos estos objetos. Volvemos contigo, Alejandra. Bueno, José Manuel sigue recorriendo también diferentes puntos de esta fiesta de la vendimia. Está precisamente acá, en lo que es el patio de comidas, lo que es la gastronomía, también otra cosa muy importante para esta fiesta de la vendimia. Vamos adelante entonces con José Manuel, quien quizás qué exquisitez nos tiene a continuación. Y mira, Alejandra, dónde nos encontramos. Aquí al lado de la churrasca, aquí en calle Claudio Cancino, para poder darle esta alternativa muy importante a toda la gente que viene aquí a disfrutar de la fiesta de la vendimia de Colchagua 2015. Estamos aquí. ¿Su nombre, por favor? José Gilberto Gómez. Don José, cuénteme, ¿a cuánto están las churrascas aquí que las prepara usted mismo, me imagino? Sí, a 500. ¿500 pesos? Sí, súper grande, algo tradicional de la zona, igual que el choripán, tradicional de acá, de Santa Cruz, y para toda la gente. Me imagino... Vamos a pasarlo bien. Por supuesto, y me imagino que las churrascas son muy bien apetecidas por toda la gente aquí en Santa Cruz. Le puede echar aquí el pebre, por supuesto. Sí. ¿Todo lo preparan ustedes? Nosotros mismos. Perfecto. Todo de la casa. ¿Usted de acá, de Santa Cruz? De Santa Cruz. Perfecto. Y cuénteme, el choripán también lo tiene ahí. Sí, ¿qué exquisito. Vale el choripán? 1.000 pesos. 1.000 pesos. Sí, es un pan especial, preparado de panadería. Así que 1.000 pesos, con pebre, exquisito. Perfecto, así que una muy buena alternativa, Alejandra, para toda la gente que está aquí disfrutando de la fiesta de la vendimia, y aquí en Claudio Cancino, por supuesto, al lado, a pasito del gimnasio, puede venir a disfrutar de esta rica churrasca y también del choripán. Caballero, muchas gracias. Igual usted, que la haya bien. Y mira, antes que se vaya, Alejandra, para el calor, una alternativa muy buena que son los jugos naturales. Y estamos acá con la gente de esta tienda, MK, permiso, señora. Caballero, muy buenas tardes. Buenas tardes. Cuénteme, ¿de qué sabores nos puede ofrecer los jugos naturales? Acá tenemos los diferentes sabores, po. Tenemos piña, frutilla, brilontuna, frambuesa, plátano, naranja, chirimoya, arándano, mora y mango. Y combinaciones de sabores, de frutas diferentes, puede combinar dos sabores, tres sabores, como quiera el cliente. Se combina. Y todo fresquito, me imagino, heladito, para el calor que hace este fin de semana aquí en Santa Cruz. Correctamente, todo fresquito, congeladito, todo viene bien helado. Tenemos, si alguien, algún cliente pide hielo, se le pone más hielo, pero la fruta viene toda congelada. Y fruta que, por supuesto, fresquita, toda, aquí misma la preparan, la pelan, qué sé yo. Claro, no, viene toda elaborada de nuestra casa, más la que compramos nosotros en distribuidora grande. Y la que elaboramos, la distribuidora grande, que viene autorizada, con sus sabores, todo, rotuladas. Y nosotros preparamos en la casa también, y las congelamos y las conservamos en las máquinas. Perfecto. Usted cuénteme un poquito más de su negocio. ¿Usted es de acá de Santa Cruz? Sí, somos de acá de Santa Cruz. Somos nacidos y criados aquí en Santa Cruz. Y bueno, empezamos aquí en Santa Cruz con esta fiesta. Trabajamos también en las noches de verano, aquí en la vendimia. Y lo ha ido bien, gracias a Dios. Hemos tirado para arriba, hemos producido harto y a la gente le gusta nuestro jugo, por eso lo ha ido bien. Perfecto, así que una muy buena alternativa para estos días de calor que van a ver aquí en la fiesta de la vendimia de Colchagua, es lo que hay aquí. Perdón, su nombre, se me olvidó preguntar. Manuel Antonio Rojas. Don Manuel, muchísimas gracias, y nuevamente reiterar, estamos aquí en la calle
Claudio Cancino, a pasitos del gimnasio. Ah, y aquí, por favor, muestre Aldo Bacaro en la cámara el nombre del local, Jugos Naturales Carola Correa Martínez, que está... Sí, a ver si nos puede saludar, ahí, por supuesto, la señora Carola. Así que una alternativa imperdible que toda la gente que venga aquí a la vendimia de Colchagua debe venir a probar estos jugos naturales aquí en la calle Claudio Cancino. Vamos contigo, Alejandra. Bueno, José Manuel sigue recorriendo lo que son los stands de comida. Vamos a ver a continuación qué otra alternativa nos tiene. Recuerda que durante este fin de semana estamos en programación especial de lo que es la gran fiesta de la vendimia. Claro, Alejandra, y otra alternativa muy rica de la gastronomía que se está ofreciendo aquí en la vendimia de Colchagua 2015 son las empanadas gourmet de una persona que ya es un personaje en lo gourmet aquí en Santa Cruz, Alejandra Pérez. Buenas tardes. Hola, buenas. Bueno, invitarlos a todos a que vengan a conocer la vendimia Santa Cruz y que vengan a mi stand a degustar estas ricas empanadas. Tenemos empanadas de gallina, de pastel de jaiba, de pastel de choclo, de carne mechada con champiñones y la extra que tuvimos este año, que es de prieta con nueces. Bastante curioso los sabores que se exhiben aquí en esta tienda y que, por supuesto, tienen la calidad que ya nos tiene acostumbrada Alejandra con ya su restaurante de sushi y, por supuesto, su café. Y ahora nos viene a sorprender con todos estos sabores distintos de empanadas aquí en la vendimia de Colchagua. Alejandra, los precios de la empanada. Cualquier empanada sale 2.000 pesos, cualquiera, de todas las que les nombré. Así que una excelente alternativa para toda la gente que viene aquí a la vendimia y que quiere disfrutar de una rica empanada. Si nos puede mostrar alguna empanada, Alejandra, por supuesto. Por ejemplo, ahí está, ¿esa de qué sabor es? Esta es de prieta, la empanada de prieta, sí. ¿Toda elaboración propia? Sí, toda elaboración propia. Así que una alternativa que no deben dejar de venir a ver aquí en la vendimia, en plena Plaza de Armas, junto al Carillón, las empanadas de gourmet de Alejandra Pérez y, por ejemplo, también de Juan Pablo Prado, que está por allá, que le damos un saludo para que saluda a la cámara, a toda la gente que nos está viendo y que, por supuesto, no nos quiere hablar, ¿sí? Un saludo para la gente que venga aquí a participar. No, un saludo y que vengan a visitarnos al stand, estamos al frente de la parroquia y que vengan a disfrutar de estas excelentes empanadas que tenemos todos los años aquí en la vendimia de Colchagua. Bueno, nada más que decir, santacruzano 100% los productos que se ofrecen aquí junto al Carillón en plena Plaza de Armas, otra alternativa que tienen que venir a conocer aquí en la vendimia de Colchagua 2015. Volvemos contigo, Alejandra. Bueno, agradecemos una vez más a José Manuel que nos ha estado acompañando para poder disfrutar y empaparnos de lo que es esta gran fiesta de la vendimia en el Valle de Colchagua. 6, 7 y 8, este fin de semana estamos cubriendo lo que es la fiesta de la vendimia en Santa Cruz. Nos vamos a despedir en este primer bloque donde hemos conocido la primera parte de lo que es esta fiesta de la vendimia. Aún nos queda mucho fin de semana por delante. Recuerde que estamos a través de Canal 65, Cable Coltrahue, a través de CNC, Canal de Noticias Colchagua, disfrutando de todos los pormenores y todas las alternativas que nos trae esta fiesta de la vendimia. Te estaremos acompañando durante todo este fin de semana. Nos encontramos más adelante.